Trascendental decisión en el Congreso de la República. El Senado aprobó la ley reglamentaria más importante para consolidar el proceso de paz. Marcela, esta norma permite crear el sistema de justicia a la cual deben someterse todos los excombatientes de las FARC. Bueno, y es también un fundamento para que las víctimas sean reparadas adecuadamente. Vamos con más detalles. Ana María Sandoval. Fueron 4 semanas de intenso debate en la plenaria del Senado. Se estudió a profundidad los 164 artículos que le dan vida a la nueva Jurisdicción Especial para la Paz. Esta ley se considera fundamental. Los congresistas aseguraron que el Senado cumplió su compromiso con la paz. Los acuerdos son para cumplirlos. El Estado tiene que cumplir los acuerdos que firmó con la insurgencia, como la insurgencia tendrá que cumplirlos a cabalidad. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá autonomía administrativa, presupuestal y técnica y administrará justicia de manera transitoria de conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 con ocasión del conflicto. Creo que la Corte ayudó mucho con su fallo a mejorar elementos de la ley estatutaria, a corregir problemas que tenía la JEP. Con la reglamentación, a las víctimas les fueron reconocidas varias de sus peticiones. Van a tener posibilidad de intervenir en las sesiones de la Justicia Especial para la Paz, de las audiencias, van a poder interponer recursos y apelaciones a las sentencias que emita la Justicia Especial para la Paz, también van a recibir una protección adecuada para declarar, para testificar en la Justicia Especial para la Paz. El objetivo de la JED es satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana y contribuir a la reconciliación. Para que esta no sea una justicia revanchista ni basado en la venganza, sino una justicia para todos. Al final del debate, el Senado aprobó un artículo donde quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores no podrán acogerse a la JED.